situado en un lugar privilegiado, el Colegio Internacional Lope de Vega de Benidorm es punto de encuentro de alumnos de más de 25 nacionalidades, en torno a los cuales se ha ido construyendo un proyecto educativo multicultural y multilingüe. Es una de las bazas que permite jugar el hecho de estar situado en una de las localidades con mayor índice de población extranjera en toda la Comunidad Valenciana. Bajo ese paraguas internacional se estructura un completo proyecto educativo que va desde los 3 hasta los 18 años, abarcando las etapas de infantil hasta bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior. Un hecho que supone que Lope de Vega oferta una formación integral para sus alumnos durante toda la etapa formativa, excluyendo, lógicamente, la formación universitaria. Me gustaría comentar que nuestra propuesta educativa va encaminada principalmente a tres puntos de interés. Uno son los valores, otro es el desarrollo en los alumnos de las competencias que les hacen capaces de poner en funcionamiento en la vida real el conocimiento adquirido, y el tercero es la internacionalidad. Pero sobre todo nos centramos en el desarrollo integral del alumno. Para eso incorporamos los avances que nos dan campos tan importantes como son la psicología, la pedagogía, la neurociencia y, por supuesto, las tecnologías. Nuestro alumno, cuando termina la escolaridad en el colegio, es una persona capaz de comunicarse eficazmente en 4 idiomas. También es muy capaz de gestionar desde un pensamiento crítico y creativo muy bien estructurado su propia vida académica y personal, pero sobre todo es un ciudadano que vive plenamente la ciudadanía del mundo. Con un espacio propio dentro del colegio, la zona de infantil ofrece a los más pequeños un área de recreo en plena naturaleza, en la que desarrollar sus habilidades dentro y fuera del aula. Con grupos reducidos, la interacción se hace mucho más presente, así como la personalización de la enseñanza. De hecho, este tipo de atención es uno de los factores principales que ofrece el centro a la hora de formar a sus estudiantes, revirtiendo la tendencia de incremento de ratios que sufre el sector educativo. En infantil ya empiezan a trabajar por proyectos, una forma de estructurar los contenidos mediante actividades motivadoras y divertidas centradas en el alumno, que desempeña un papel activo en el proceso de aprendizaje. En el aula de 3 años están trabajando los animales. Cada alumno conoce los rasgos diferenciales del suyo y lo cuenta al resto de la clase, estableciendo una mejora de las actitudes del alumno en su relación, tanto con los conocimientos que posee como en la forma de expresarlos. El aprendizaje se vehicula en 2 lenguas diferentes, castellano e inglés. Desde Lope de Vega consideran que capacitar a los alumnos en el bilingüismo es un factor capaz de abrirles muchas puertas en el futuro. Por ello, todos los días los alumnos tienen al menos 2 sesiones en un aula de inglés con la profesora Mrs. Beverly. Allí aprenden con el mismo método de lectoescritura que los niños británicos y lo hacen a través de canciones y juegos, facilitando además que se diviertan aprendiendo. Saben que esto es como la pequeña Inglaterra. Aquí hablamos en inglés siempre. Entonces eso anima a los niños a responder en inglés. Es como entrar a Inglaterra. Y aquí les enseñamos no solo lo típico de los colores, días de la semana, los números, pero también hacemos science en inglés. Por ejemplo, ahora estamos haciendo el ciclo de la vida de la mariposa. Para cuando ya lleguen a primaria, continúan con science y ya saben un poquitín de cada tema. Cuando pasan a primaria, el tránsito es natural, gracias a la continuidad del proyecto educativo integral que ofrece el centro. De esta manera, los alumnos afianzan las habilidades que han empezado a trabajar en infantil, centradas especialmente en el fomento del trabajo en equipo, la creatividad y el pensamiento crítico. Las presentaciones orales en el aula potencian su competencia comunicativa en diferentes idiomas y les ayudan a perder uno de los principales miedos de todo estudiante, expresarse en público. Los proyectos de comprensión son un método de trabajo, una metodología que se basa en rescatar esas ideas de los alumnos y trabajar las competencias de aprendizaje. En este caso, en el colegio, lo utilizamos para toda la primaria y también para algunos cursos de secundaria, y son unas metodologías muy flexibles.
Logramos con esto trabajar los objetivos curriculares que marca la ley, los objetivos de pensamiento que forman parte de las destrezas y tipos de pensamiento que trabajamos en el colegio y los objetivos de valores que corresponden al perfil de salida de cada alumno. En este caso, el alumno gana protagonismo y el profesor es un acompañante de ese aprendizaje. En secundaria, y gracias a la red de convenios estratégicos que ha establecido el Lope de Vega con una decena de colegios europeos, se ofrece la posibilidad a los alumnos de que vivan diferentes experiencias internacionales. Iniciativas de intercambio y adquisición de conocimientos que van desde la participación en el programa Erasmus Plus a los intercambios estudiantiles de corta y larga estancia en países como Francia, Suecia, Holanda o Italia. Nicole y Eleonora son protagonistas de uno de esos intercambios que facilitan al alumno nuevos puntos de vista sobre el mundo que lo rodea gracias a vivir por sí mismos experiencias en otros países. Tras un mes de estancia en el norte de Italia, Nicole ha recibido ahora a su compañera, a la que dará alojamiento durante el mismo periodo de tiempo. Este intercambio ha sido muy bueno para mí, tanto personalmente como a nivel de experiencias, porque he tenido la oportunidad de conocer a gente con la que estoy segura de que voy a mantener el contacto en un futuro, visitar lugares preciosos de los que nunca me olvidaré y sobre todo las condiciones de adaptarme a una nueva familia, a todas las condiciones que se me han presentado y estar en el colegio en Italia. ¿Quieres tu intercambio en Italia? Esta chica de aquí, que se llama Eleonora Grossi, que ahora mismo está durante un mes en mi casa. Y esta experiencia de tenerla en mi casa está siendo igual de buena que de haber ido al mismo país, ya que la estoy recibiendo en mi familia como una más. Ayer hice la prueba oral del examen del B2 y el hecho de estar aquí desde hace 2 semanas ha influido en mi capacidad de hablar y de ser más rápida y así. Todas las experiencias que los alumnos van acumulando a lo largo de su etapa en el Lope de Vega configuran la vida académica, un documento que recoge las experiencias extracurriculares que han vivido y que tiene un gran peso a la hora de acceder a las universidades anglosajonas y americanas. Una puerta que se abre también con la posibilidad de cursar el bachillerato dual español-americano, ofreciendo a los alumnos una capacitación, tanto a nivel de conocimientos como a nivel lingüístico, que les facilitará mucho la formación y el ingreso en el mundo laboral con mejores perspectivas. El proyecto bilingüe lo empezamos hace ya unos cuantos años y lo que hemos hecho ha sido implementar el número de horas que los alumnos están expuestos al inglés. Y esto se hace desde infantil hasta bachillerato. Una parte muy importante de nuestro proyecto bilingüe son los exámenes de Cambridge, porque ahora ya no vale solo con tener un nivel de inglés, sino que también hay que demostrarlo. Entonces animamos a que nuestros alumnos se presenten a este tipo de exámenes que les hace mejorar muchísimo su competencia lingüística y también les hace ser más responsables, les hace marcarse unos objetivos a corto plazo que pueden ir superando poco a poco y la verdad es que es muy enriquecedor y muy motivador para ellos. Bueno, pues con el colegio he ido de intercambio, he estado una semana en Francia, también he estado una semana en Inglaterra, hice un proyecto de Comenius, que es un proyecto europeo, donde participan 4 países, y estuve en Francia también para representando nuestro colegio en Francia. Y después pues he hecho una doble titulación con un bachillerato americano, una escuela de Florida que nos ofreció poder terminar el bachillerato español y a la vez tener el bachillerato americano. Y bueno, pues en el Lope me han ayudado mucho porque me han ofrecido total cobertura si he tenido algún problema. Los profesores de aquí pues siempre a nuestro lado. Y también los de clase nos han entendido cuando teníamos mucho trabajo que hacer y íbamos pues igual más atrasados, siempre nos han dado más plazo para poder continuar los 2 bachilleratos. Con 25.000 metros cuadrados de instalaciones, el Colegio Internacional Lope de Vega es también un referente a nivel deportivo, gracias a que está dotado con equipamientos de primer nivel. Las clases de natación están integradas en el currículum desde la etapa infantil y es posible ofrecerlas gracias a la calidad de sus instalaciones deportivas. Entre las diferentes disciplinas que se imparten, destaca la práctica del tenis, siendo sede de la prestigiosa Academia de Tenis David Ferrer, que entrena a jóvenes promesas llegadas de todas partes del mundo. Gonzalo Morell es uno de ellos.
ha obtenido una beca de estudios como deportista de élite y en septiembre se marcha a estudiar a la Universidad Americana de Tennessee. Para el Lope de Vega, los valores que aporta la práctica deportiva son fundamentales como parte de la etapa formativa del alumno. Esfuerzo, solidaridad y trabajo en equipo son algunos de ellos, factores fundamentales para formar personas íntegras. Soy tenista de la Academia de Tenis Ferrer y estoy estudiando en el Colegio Lope de Vega. Tanto Áurea como Vicente y los profesores me han facilitado mucho a la hora de viajar y poder entrenar, poder hacer los deberes, me han cambiado exámenes. La verdad que he tenido muchas facilidades y sin su ayuda no hubiese sido posible llevar a cabo todo. Me voy a Estados Unidos, a Tennessee, a Middle Tennessee State University, y la verdad que estoy muy contento. He conocido ya a algunos compañeros que están allí, tengo buenas experiencias de gente que está allí y la verdad que tengo bastante ganas de irme por allí. Conseguí una beca gracias a la academia y la verdad que estoy pensando aún lo que estudiarme, pero seguramente algo relacionado con empresariales. El deporte también está presente en su faceta académica con los ciclos formativos de grado medio y superior, TECAF y TAFAT, a los que se unen las enseñanzas deportivas de fútbol, baloncesto, salvamento y socorrismo y montaña y escalada. El programa Erasmus Plus posibilita que todos los años varios alumnos de ciclos medios puedan realizar las prácticas finales en Irlanda durante 3 meses. Este programa, identificado como European Work Experience, integra a los alumnos en el mundo laboral, a la vez que les ofrece la posibilidad de mejorar su nivel de lengua extranjera, tanto en inglés como en francés. Del mismo modo, los estudiantes han de llevar a cabo su día a día de forma independiente, lo que supone alcanzar una madurez mayor en cuanto a su experiencia vital. Bueno, pues estoy estudiando TAFAD, es el ciclo deportivo en el Colegio Internacional Lope de Vega, y el año pasado acabé TECAF, que es el ciclo medio, también relacionado con el deporte, más en el medio natural, y nos dieron la oportunidad de hacer las prácticas con un proyecto, de hacer las prácticas en Irlanda. Yo exactamente estaba en Dublín, en Tala, en una ciudad pequeñita. Mi empresa tuve la oportunidad de hacer todo tipo de actividades, de agua, de montañas, como pueden ser kayak, rafting, senderismo, rappel. Una experiencia increíble, no se va a olvidar nunca. Fueron 3 meses que primero sirven mucho como persona, ¿no? Porque son 3 meses que estás solo y tienes que buscarte la vida para sobrevivir, por decirlo de una manera. Y bueno, pues el tema, por ejemplo, del inglés, yo en mi caso me fui con un hola y adiós en inglés y ahora mismo puedes mantener una conversación. Quieras que no, te hace ser un poco más responsable. Y para mí, ese viaje me ha hecho madurar el doble de lo que podía haber madurado aquí en España. Son muchas las posibilidades que ofrece el Colegio Internacional Lope de Vega a sus alumnos para formarse tanto dentro como fuera de España. Todo gracias a las décadas de experiencia del centro formando a generaciones de estudiantes, así como al amplio abanico de posibilidades que se ha granjeado gracias a los acuerdos que ha alcanzado a nivel internacional. Conseguir profesionales eficientes y personas felices es el fin último de esta institución educativa, que va camino de cumplir los 60 años de historia.